Station Plaza Wine. We are tasting a couple of Spanish wines today from the region of Ribera del Duero. And we have here with us Javier Alonso, who is the owner of the winery. And these are the two wines that we are presenting today. Alonso del Hierro 2007 and Maria 2006. Ok, bueno, en primer lugar no sé hablar inglés, ya lo siento. Esta es la historia de una ilusión mía, personal, porque yo estaba antes trabajando 25 años en la industria farmacéutica, pero siempre he querido, me ha apasionado el mundo del vino. Pues con 47 años casado y con 5 hijos, decido pegar un cambio drástico en mi vida y me meto en esta aventura con mi mujer. Por eso, de los dos vinos que tenemos, un es Alonso del Hierro, es el apellido de mis hijos, y María, bueno, pues es un pequeño regalo que le hice a mi mujer, que me dejó meterme en este mundo tan apasionante. Tenemos 26 hectáreas en la ribera del Duero de Tempranillo. Tenemos 6 suelos diferentes, cada suelo aporta un tipo de sabor diferente a las uvas. Entonces María viene de dos parcelas en concreto, una que la aporta, que es una arcilla calcárea, que la aporta toda la potencia que tiene el vino, y sobre todo una de las características que tiene el María es la violeta, y la violeta viene de un suelo en concreto que es menos de una hectárea, que nosotros llamamos, a esa parcela, pequeña parcela, le llamamos violeta. Hacemos solamente 10.000 botellas de María. Y con el resto del viñedo, Alonso del Hierro es una producción limitada de 70.000. Estamos hablando de vino, no estamos hablando de fórmulas, entonces no todos los años tenemos exactamente la misma producción porque el clima cambia. Alonso del Hierro es un vino que es más frutal, lleva una crianza de 12 meses en barrica, pero la característica es la fruta y esa parte mineral que se le da a los suelos arcillo-calcáreos. Y María es un vino totalmente diferente, en donde se nota que el terroir tiene una influencia muy importante y es un vino mucho más complejo que el Alonso del Hierro. La crianza de María es superior, son 18 meses en barrica de roble francesa. Insisto, yo no soy un gran experto en vinos, lo que sí que he hecho es rodearme de gente buena, con unos buenos asesores, y lo que sí, una máxima que tenemos es practicamos la agricultura de respeto absoluto al medio ambiente. Nosotros observamos el viñedo y en función de eso actuamos. No le ponemos productos químicos, ni abonos, ni fertilizantes, lo único que hacemos es el compost, que lo elaboramos nosotros solos. Hablar un poco de eso, me pareció bastante interesante lo que habías dicho acerca de por qué no utilizan el... Yo no creo en los certificados, en los márchamos, porque la gente está más preocupada en el márchamo que en realidad cumplir el trabajo que tienes que hacer. Para que te hagas una idea, en cada hectárea de viñedo nosotros utilizamos al año 300 horas de trabajo, de las cuales el 90% es trabajo a mano. Entonces, creo más en esa filosofía que en empezar a hacer análisis para poder tener un márchamo y poder poner que es. Sabemos que somos ecológicos, orgánicos y biodinámicos, pero no nos queremos poner ninguno de esos. Tenemos nuestra propia filosofía de hacerlo, que nosotros le llamamos el modelo Viñedos Alonso del Hierro, y es en lo que creemos y en lo que hacemos. Gente joven, que creemos en ella, yo no soy tan joven, la que está trabajando en la bodega, sí. Gente joven y que cree en estos vinos, que bueno, estos vinos transmiten lo que somos nosotros. Ética, profesionalidad, humanidad, honradez y sobre todo mucha, mucha, mucha ilusión.